Antes de preguntarles sobre lo que dominan, me gustaría hacerles una primera pregunta. La UNEP, que es la Oficina de para Análisis del Medio Ambiente de Naciones Unidas, hizo un estudio muy interesante donde decía que los slums o lo gran suburbano, lo incontrolable suburbano, era la herencia que nos había dejado el siglo XX. ¿Cómo podríamos pensar en intervenir? Ahorita que hablábamos de la definición del México rural, es ese gran corredor en el que no hay ni siquiera una definición de cuáles son los límites entre lo rural y lo urbano. ¿Cómo interviene la política de nutrición? ¿Cómo intervenir correctamente una política de conservación de la biodiversidad y de producción de alimentos y subsidio en el corredor suburbano del país, que es preocupante? Bueno, en esta descripción que nos hacían sobre lo rural y lo urbano, hemos casi hecho un sinónimo de rural como pobreza. Y hemos visto que las políticas públicas en los últimos años se han dirigido básicamente a tratar a la población rural como necesitados, como carentes de conocimientos, como carentes de todo. El mensaje es: no tienes nada y necesitas todo. Un ejemplo muy reciente es la Cruzada Nacional contra el Hambre, que en sus resultados contribuyó a la erosión de la alimentación rural, distribuyendo alimentos procesados al último rincón del país con un costo enorme, y no hubo recursos para fortalecer a los agroecosistemas tradicionales de producción de alimentos. No hubo mensajes para fortalecer la dieta de los mexicanos. Entonces, creo que estas políticas públicas son equívocas. Son equívocas también esos programas que distribuyen como panacea la leche en todas sus formas, productos formulados como para población rural, sin que se fortalezca el consumo del maíz, el consumo del frijol, el consumo de los quelites. Entonces, creo que hay una equivocación que viene quizás de un concepto reduccionista de los programas de salud, de los profesionales de la salud y de la nutrición, sobre todo esta complejidad maravillosa de la que nos hablaba el doctor Sarucán. Creo que falta que inclusive se avance, no solamente en México, sino a nivel mundial, en un concepto de salud que no solamente hable de la salud como la mera ausencia de enfermedad y el bienestar físico y mental, social, sino también en equilibrio con la naturaleza, en equilibrio con el medio ambiente. Esta contribución debería hacer una referencia importante, sobre todo a los alimentos. Y en los alimentos sí importa, no solamente las proteínas, el contenido intrínseco de los alimentos, sino de dónde viene, cómo se producen, cómo se preparan, en dónde los compro, en dónde se venden, porque los alimentos son mucho más que eso. Entonces, los profesionales de la salud tienen que asumir su responsabilidad de conocer precisamente mejor todo este complejo y hacer recomendaciones más adecuadas, no solamente en el balance calórico, en balance energético, en proteínas, sino también debe promover que todo consumidor sepa también la huella de carbono, la huella ecológica que dejan los alimentos que consume. Debe estar más consciente precisamente de toda esta cadena tan importante que se fortalece o se debilita a través de los consumidores. O sea, ahorita continuamos con el tema de lo suburbano, pero después de escucharlo, el cuestionamiento central es que un nuevo modelo de
de nutrición de las poblaciones más marginadas tendría que considerar necesariamente a los productores locales y no solo concentrarse en la distribución, por ejemplo, de leche liconsa y producto empaquetado? Definitivamente, sí. Creo que inclusive con este proyecto que mencionaba el doctor Sarucán, está la oportunidad de que instituciones públicas de salud, el Instituto de Salud Pública, el Instituto de Nutrición, recomienden consumir los alimentos diversos generados, producidos en estos agroecosistemas tradicionales, consumir en los mercados, volver a las preparaciones locales. Esto es importante, no solamente consumir productos ultraprocesados o formulados. Creo que esta época ya cambió y obviamente el costo tiene que ser asumido de que muchas veces estos mismos institutos recomendaron dietas que venían, que uno pensó en la fórmula, en la bala mágica que iba a resolver absolutamente todo a través de productos elaborados, productos formulados para niños o productos para desnutridos, para resolver los problemas de nutrición a través de productos formulados o industrializados. Creo que la solución está en volver precisamente a la comida diversa producida fundamentalmente por los agroecosistemas tradicionales del país. Por lo menos, esa sería la solución para nuestro país. Muchas gracias. Al doctor Robles o al doctor Sarucán, les voy a hablar de dos corredores. Los conocen muy bien. El corredor Ecatepec, Tecámac, Acolman, Apan, Sahagún, que en ese hemos estado pues, la mayoría alguna vez transitando, el corredor Tlahuac-Chalco, Valle de Chalco, Mecameca, Río Frío, Texmelucan, es decir, donde hubo una transformación del uso del suelo, una sobreexplotación del suelo, un ataque a la biodiversidad brutal, pero además pobreza, desnutrición y obesidad todo junto, más violencia. Ahora sí me gustaría escucharlos, ¿cómo hablamos de biodiversidad y alimentación en una situación así? De los primeros elementos que hay que ver, digamos, en las zonas urbanas y en estas zonas urbanas, es que tienen que valorar el campo. Es decir, normalmente, ¿no? La gente de las ciudades y de estas no está valorando lo que está haciendo el campo. Y pongo el ejemplo de aquí de la Ciudad de México. Si nos salimos aquí a la calle y les preguntamos que la Ciudad de México, más de la mitad de su superficie es suelo de conservación, la mayoría nos va a decir que no es cierto, que es pavimentado, ¿no? Que no existe, que esa parte del Ajusco, de Xochimilco, de Milpalta, no existe, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que la gente de las ciudades, ¿no? De todas las ciudades, valoren, ¿no? Y reconozcan el papel de los productores rurales en los aportes que hacen al país. Si aquí lo hacemos entre nosotros, casi todos aquí estamos convencidos de ese papel. Lo que tenemos que hacer como esfuerzo es salir de estos espacios y lograr que en las zonas urbanas, ¿no?, la población reconozca este papel de los productores, ¿no?, como uno de los primeros elementos. Nosotros le llamamos así a una campaña Valor al Campesino, Valor al Campesino, en esa idea, y estaba dirigida fundamentalmente a zonas urbanas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los primeros elementos. El segundo es que tenemos que ver no seguir perdiendo suelos agrícolas. Estos suelos que perdimos de esta zona de Ecatepec y todos, ¿no?, Chalco, todo eso, son de los mejores suelos agrícolas, ¿no? Entonces, no podemos seguir perdiendo suelos agrícolas. Nosotros acabamos de hacer en el CIAP una toma de la pérdida de selva en Campeche, que es impresionante, ¿no?, en los últimos 25, 30 años, y decimos, no se está haciendo nada, ¿no? Entonces, tenemos que generar esa… Ya tenemos suficiente información, ¿no?, satelital, que nos permite ver dónde sí debemos de parar y dónde debemos de frenar, ¿no? Y eso va a ser posible siempre y cuando, ¿no?, logremos involucrar a la sociedad urbana. Es decir, los gobiernos todavía le hacen más caso a la sociedad urbana que a las sociedades rurales. Tenemos que cambiar el discurso allá y tratar de profundizar y llegar a esa población, de convencerla de la importancia, ¿no?, del papel que juegan, de la importancia de los alimentos frescos, ¿no?, de que los costos que van a terminar pagando al futuro son mayores, ¿no?, si descuidamos este sector rural, ¿no? Y otro elemento, con esto yo terminaría, es que no podemos seguir pensando
que la gente del campo sobra y que por lo tanto hay que ¿no? generar políticas para que el campo se reduzca, ¿no? Porque es mucha la población. Eso ya está demostrado que no funciona, que no genera nada. Lo que tenemos que hacer como una gran posibilidad es que la población que está en la ciudad viva dignamente, ¿no? Y esa es una de las posibilidades. Nuevamente me da un enorme gusto oír lo que estoy oyendo del doctor Robles, porque realmente lo que esto va a contrapelo de lo que hemos estado viendo y oyendo a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Ahora que mencionaba Chalco, a mí me tocó dar una opinión al Estado de México sobre la conveniencia en 1973-74 de convertir esa zona a lo que es ahora. Bueno, yo fui ahí, estuvimos haciendo estudios, y esa era la zona de producción de alfalfa, había las producciones más altas del mundo de alfalfa en esa región, en suelos espléndidos donde la planta crecía súper, súper bien, ¿no? Y yo les dije, bueno, sí, díganme dónde pueden encontrar suelos de primera como estos, en sustitución de los que van a destruir, porque no hay. Si me dicen dónde, yo diría, bueno, órale, sale y háganlo en otra parte, pero si no, van ustedes a hacer un crimen fenomenal en términos de ecológicos, en términos de producción agrícola, en términos sociales. Bueno, bueno, pues ha estado en Chalco. Digo, ¿qué estoy diciendo con esto? Es que cuando las políticas públicas no están basadas en información dura, en observaciones, en buena ciencia, en buenos resultados de ciencia, estamos dando bandazos horrendos, ¿no? Y a veces pueden ser inocentadas, malas, ignorantes, pero la mayor parte de las veces es por el beneficio de alguien o de algunos que se hacen estas cosas. Y yo creo que esto ya no puede ser. Yo creo que la sociedad mexicana tiene que esperar que las políticas públicas que se establezcan estén basadas en el mejor conocimiento posible que podemos tener y no en una visión personal de beneficio o de grupo o de individuos que pues ha dominado por todos, no nada más en México, por Dios, es en muchas partes, pero vivimos en este país y aquí es donde quisiéramos cambiar las cosas. A mí parece que ahí hay un elemento muy importante, Carla, y que deberíamos realmente insistir en ello. Y la otra cosa que mencionaba yo hoy en la mañana en un acto que hubo de la Ciudad de México sobre restauración de suelos de conservación y vegetación urbana y esto, y es que de toda la sociedad en todas partes del mundo, la que tiene el mayor impacto ambiental en cualquier país es la sociedad urbana, son los urbanitas, como yo les llamo, porque son los que tienen las mayores demandas de bienes de todo tipo, de alimentos, de fibras, de bienes, de energía, de chorros de cosas. Lo cual dice uno, bueno, pues si tienen el dinero y tienen la voz, porque pues, es la gente a la que se le oye, no está mal, pero no tienen noción del impacto que esas cosas pueden generar, ¿no? Cuando doy algunas charlas y le digo a la gente, bueno, miren, cada bistec o filete, como le quieran llamar, de 350 gramos que ustedes pueden comerse en un restaurante, no es muy grande, 350 gramos no le llena ni la muela a un argentino, tiene que ser como el triple para que realmente se sienta. 350 gramos, se requieren 7 kilos y medio de maíz para producir 350 gramos de carne roja y como 350 o 400 litros de agua. Yo les pregunto, ¿usted iría a un restaurante, se sentaría a la mesa y diría, por favor, 7 kilos de maíz y 350 litros porque voy a de agua porque voy a comer?
No, hay una ineficiencia horrenda en la transformación, en esta cadena trófica que no nos resulta nada clara y que deberíamos aprenderla. Hay un analfabetismo ecológico verdaderamente fenomenal que yo creo que tenemos que corregir en la población urbanita para que sepa lo cada una de las cosas que demanda y pide, el impacto que tienen afuera. Un t-shirt, una camiseta común y corriente, 275 litros de agua para producir una. Y hay gente que cambia de estas cosas porque hay un nuevo logo y porque hay un nuevo, no sé, una frase muy ingeniosa. Y cada vez que hace uno eso, está teniendo un impacto. Tenemos que educar a la gente en las ciudades en serio para que sepan qué impacto tiene cada una de las cosas que usan, que consumen, que comen todos los días, porque de otra manera no vamos a cambiar las cosas. Pero yo lo paro ahí, quizá. No, anotando un poco lo que usted me decía, uno, la ignorancia que tenemos, y luego el urbanita que tiene la voz, es decir, que tiene las armas para expresar sus necesidades. Y un poco abonando lo que decía el doctor Héctor Borges sobre las enfermedades de la desigualdad. Si la presión del mercado obliga a producir más y más rápido, nos platicaba usted, doctor Sarukán, tecnología agrícola hiper, voy a hacer una redundancia, hipertecnificada ya no tiene futuro. La llamada agroecología sí tiene futuro en términos reales de aplicación de política y de aplicación de recursos. Bueno, a ver, primero, hay muchas cosas que no tienen futuro y que se siguen haciendo. Entonces, todo depende. Desde luego que no debería hacerse. Tiene tanto futuro como la gente le meta esfuerzos y tenga la capacidad y el músculo político y económico para seguirlo haciendo. El petróleo ya no tiene futuro, por Dios, pero lo seguimos usando a manos llenas, como si hubiera cualquier cantidad. La falta de agua ya no tiene futuro, seguimos consumiendo agua para una bola de tonteras. El elemento que consume más agua en los Estados Unidos no es un cultivo, es el pasto de los jardines y de los campos de golf. Oh, por Dios, no puede ser. Entonces, todo depende de esto. Ciertamente, lo que ya no es, porque está demostradamente que ya no es, funciona, es el costo, las externalidades, como se dice en economía, económicas, sociales, ambientales, de ese tipo de agricultura. Y en algunos lugares puede ser un poco menos dañina, en otros es mucho más dañina. Pero hay muchos ejemplos, ¿no? Quizá no es el momento para meternos a dar ejemplos de este asunto. Y yo creo que esto es una de las cosas que de veras tenemos que entender y convertir a los urbanitas, a todo el mundo, pero particularmente a los urbanitas, a entender el poder que tienen en sus manos para cambiar las cosas, como consumidores. Porque las fábricas, los procesos, las industrias producen las cosas que se consumen. Pero si tenemos el conocimiento para decir, no, esto no lo voy a consumir en el lugar de eso, esto, los que producen cada uno de esos productos, valga la redundancia, se van a dar cuenta. Y el que no puede vender porque ya la gente no le compra las cosas, va a cambiar o va a desaparecer. Y los que lo están haciendo bien, pues van a hacerlo cada vez mejor. No nos damos cuenta que estos problemas surgen de nuestra actividad personal diaria y que lo único que lo puede cambiar es cambiar ese comportamiento personal diario realmente. No va a haber nadie, no hay un gobierno mágico, no hay un gobernante mágico en ninguna parte del mundo que pueda decir, ah, bueno, ahora sí lo hacemos todo diferente.
Si la sociedad no cambia por convencimiento, por información y por absoluta congruencia ética con lo que está viendo, va a ser muy difícil. Y yo creo que aquí hay una enorme cancha para trabajar, desde los niveles gubernamentales hasta las escuelas primarias, para cambiar las cosas. Me gustaría preguntarles a los dos. Doctor Héctor Robles, usted hablaba me gustaría que ampliara el término del llamado suelo inerte, este concepto del suelo inerte y la masiva importación de cultivo básico. Y por otro lado, el doctor del Instituto Salvador Subirán, hablando de desnutrición. ¿Qué creen que sería útil primero? ¿Cambiar la cultura de consumo de alimento o cambiar la política de producción de alimento? Sin romantizar, es decir, pensando en un escenario de aquí a 15 años. Si alguien nos preguntara hace 6 meses que íbamos a lograr que el Proagro, ¿no?, estuviera a 20 hectáreas, solamente a 20 hectáreas, que pudiéramos incorporar a 250 mil indígenas, que los apoyos fueran directos, que el modelo fuera sobre agroecología, le puedo asegurar que en un evento de estos me hubieran dicho no, eso no es cierto, no se va a poder, ¿no? Y entonces yo creo que sí hay que apostarle y soñar, ¿no?, y plantearnos los cambios porque sí son necesarios, ¿no? Y sobre eso, ¿por qué estamos pensando y en relación a agroecología? Es que la política que se promovió de la Revolución Verde pensó que el suelo había que alimentarlo, ¿no?, que no tenía vida, ¿no?, y por eso viene toda la política de producción de fertilizantes para suministrar fertilizantes a los suelos. Ese es el principio básico, ¿no? Y lo que hizo fue, ¿no?, es ir matando poco a poco a los suelos, ¿no? El movimiento de agroecología que se ha generado en este país en los últimos años va creciendo y hay una posibilidad real, ¿no? La semana pasada hubo en Chiapas el evento de agroecología. Yo ayer platicaba, ¿no?, me platicaban sobre un movimiento en Oaxaca muy importante de agroecología, ¿no? Estuvimos en Hidalgo hace poco, ¿no?, discutiendo con los productores, ¿no?, un conjunto de productores, y lo interesante es que la agroecología puede alcanzar los rendimientos que tiene esta gran agricultura a costos de producción más bajos, ¿no? Porque uno de los problemas que tienen nuestros agricultores del norte, de estos, es que sus costos de producción son tan altos que no son competitivos, y entonces los está ahogando, ¿no? Y por lo tanto tenemos que estar generando subsidios para ellos, o se tenía que estar generando, porque de otra forma no son competitivos. Y entonces, si nosotros logramos decir, es posible mejorar el rendimiento y es posible, ¿no?, con costos de producción menores, ¿no?, esa es una opción real, viable, ya que se hace, se aplica, hay muchas experiencias de ese tipo en este país, incluso ahorita en Sinaloa, en una región, ¿no?, cerca de 200 o 300 hectáreas de productores que dicen, nosotros lo hacemos, nosotros capacitamos, nosotros formamos. Entonces, sí es posible, ¿no? Y aquí me refiero a una de las cosas que a mí me preguntaron también en Oaxaca, con un conjunto de productores de pequeña escala. ¿Es posible que estos productores den respuesta a la alimentación de este país? Y entonces yo me quedé pensando, y les dije, la verdad, la seguridad no la tengo, la certeza, ¿no?, de que sea. Lo que sí estoy seguro y lo que sí estoy convencido es que lo que venimos haciendo en los últimos 50, 60 años no está funcionando y hay que apostarle a otra cosa distinto, y por eso sí creo que hay que apostarle a la pequeña agricultura, ¿no? Y entonces, de ahí viene ese razonamiento. Entonces, yo creo que sí podemos hacer el cambio de políticas, ¿no?, de irlas empujando. No va a ser fácil, incluso nuestra secretaría no está siendo fácil en todo, ¿no? Es decir, ya quisiéramos que todo fluyera como nosotros quisiéramos, ¿no?, por muchas cosas, ¿no?, pero ese es uno de los elementos que sí tenemos que seguir insistiendo, ¿no?
Yo respeto mucho al equipo del doctor Villalobos y sé que ustedes tienen muchos años estudiando el campo de México y del mundo. ¿Conocen algún ejemplo, no en México, en algún otro, el referente que ustedes tienen en el cambio de modelo, por ejemplo, de importación masiva de básicos y transformación? Aquí déjenme decirle lo importante y tiene que ver con el programa de precios de garantías que hemos planteado, ¿no? Que se pensó que iban a ser precios de garantía generalizados, ¿no? Y no, el planteamiento central es que se va a dar precios de garantía a productores de pequeña escala, en el caso de maíz y frijol, ¿no? De hasta 5 y 10 hectáreas. Y lo primero que nos dijeron es que el subsidio es altísimo lo que van a estar dando. Y les dijimos, no va a haber subsidio. Es decir, va a haber subsidio al productor que lo recuperamos al momento de la venta. Y déjeme decirle por qué. Ahorita el precio del maíz está más o menos a 3.500 pesos la tonelada. ¿Sí? En la mayoría de las tiendas de Iconsa se vende a 5.5 pesos o 6 pesos. ¿Sí? Si yo le compro al productor a 5.500 en las regiones y en las mismas tiendas de Iconsa lo pongo a 5.50, ya no gasté un solo peso de subsidio. Es decir, el consumidor lo asumió, ¿no?, a un precio que ya está pagando, ¿no? Y entonces dijimos, eso es posible, sin necesidad de más recursos. Que esa es un poco la apuesta que estamos diciendo, en términos de ejemplo de pequeña agricultura, muchísimos, ¿no? En principio, la mayoría de la agricultura en el mundo, ya se señalaba, es de pequeña agricultura. Pero si nosotros fuéramos a China, nos fuéramos a Vietnam, nos fuéramos a todos los países asiáticos, ¿no?, están haciendo cosas con pequeña agricultura, ¿no? Solo para abundar y terminar el tema, ¿cómo aseguramos que en el apoyo al pequeño productor, al productor de menos de 20 hectáreas, hay uso de los insumos correctos en términos de fertilizante y respecto a la biodiversidad? ¿Cómo puede haber una especie de fiscalización? Bueno, nosotros en principio lo que estamos planteando primero es por eso que fueran los predios georreferenciados. Necesitamos georreferenciar todos los predios de los productores que van a estar en el padrón, ¿no?, de producción para el bienestar. Porque eso es lo que nos da la posibilidad primero de saber dónde están produciendo estos productores, ¿sí?, incluso de saber qué características tiene ese suelo, qué clima hay, de tomar decisiones sobre esos aspectos, de evitar que productores que no son productores estén recibiendo el subsidio, porque en el momento que su precio no esté georreferenciado, en ese momento, ¿no?, nos vamos a dar cuenta que eso es lo que yo dije, nos está sucediendo en PIMAP. Fuimos a buscar a partir de un listado de 350 mil productores y nosotros estábamos calculando que íbamos a llegar a 200 mil, pues no estamos llegando a 200 mil, ¿no? Entonces, esos mecanismos de no estamos en contra de la tecnología, ¿no? La tecnología juega un papel importante y central en esto y entonces decimos, vamos a hacerlo. Y decía yo, estamos haciendo un ejercicio y de venía haciendo desde antes de intercambiar la información de Conavio, ¿no?, que tiene mapeada y documentada las zonas de uso del suelo de este país, con la información nuestra que dice dónde están los productores. Si logramos hacer eso, ¿no?, y lo hacemos, y eso es lo que estamos buscando, eso nos va a dar posibilidades de evitar, ¿no?, que se pierda más recursos, ¿no?, forestales, ¿no?, que son importantes, ¿no? Alguien me dijo, si ustedes con los apoyos que dan hacen que se quite una hectárea de bosque, aunque todo lo demás esté bien, ya perdieron. Eso fue un poco, y lo estamos retomando y lo estamos discutiendo así, ¿no? Digámoslo bien, ¿no? Un poco más adelante les voy a preguntar, siempre trabajando me queda esa duda de cuando se nombra un equipo de trabajo, se llama el gabinete legal y el gabinete ampliado, ¿no? Y siempre los temas de agricultura, los temas incluso de salud, quedan en el segundo orden del gabinete como si no fueran temas de seguridad nacional, que la seguridad alimentaria, la seguridad digamos de la conservación es un tema de seguridad nacional. Pero antes le quiero preguntar, doctor Arana,
en la exposición del doctor Borges dijo tres o cuatro cosas muy dramáticas. ¿Se acuerdan cómo les preguntamos si primero entrábamos al modelo de reconversión de cultivo, por llamarlo de alguna manera, o entrábamos al modelo de reconversión cultural del consumo? Pensando en que la mitad de las embarazadas tienen anemia, que 4 de cada 10 niños tienen anemia y que consumimos el 50% del frijol, fuente primaria de proteína y fibra en la cultura de este país, ¿hasta dónde tendría que llegar el modelo de asistencia federal para fomentar la buena nutrición, si los modelos anteriores fallaron? Bueno, México es uno de los países que más gasta en programas de nutrición, pero lo hace de manera equivocada. Por ejemplo, México ha gastado mucho dinero en asistencia alimentaria, que generalmente es con alimentos importados, con leche. Pero una de las acciones más importantes para promover una buena salud y alimentación sería el proveer agua potable, agua segura para toda la población. Contaminamos nuestros ríos, tenemos descargas a todos niveles, entonces la población prácticamente no tiene acceso agua segura y mucho menos en el campo. Se distribuyen alimentos para sustituir la lactancia. Hasta los últimos años se ha puesto cierta atención a la lactancia, pero sabemos que la lactancia es un elemento importantísimo que además protege a los niños y a las madres, y que además la leche materna es el producto más sustentable que existe, es el más ecológico de todos. Reemplazar la leche materna por sucedáneos implica aumentar la huella de carbono y implica mucha contaminación, y articula a los niños precisamente a un ciclo de las leches industrializadas tienen azúcar. Los niños siguen además recibiendo productos azucarados muy temprano en la vida, se secuestra el paladar de los niños y no aprecian los alimentos locales, no aprecian los alimentos complementarios que deben venir de la dieta local. Y esto hace que haya un cambio en la microbiota intestinal, hay un cambio en la conducta, inclusive se produce adicción al azúcar, conductas adictivas, conductas violentas. Creo que la alimentación también debería promover la paz, y creo que una forma de hacerlo sería precisamente promoviendo el consumo de los productos locales, alimentos mexicanos. Doctor, ¿me puede platicar? Es la segunda vez que usted menciona la leche, me gustaría que abundara solo, como este es un foro, claro, de ilustración y conocimiento, uno que nos hablara un poco de la leche, es sí, decir, de lo que usted ha encontrado, y que me platicara de su paciente típico de investigación hace 20 años, es decir, en 1989 y en 2019. Sí, bueno, se ha sobredimensionado la importancia nutrimental de la leche. La leche puede ser sustituida por muchos alimentos de la dieta local. Sí, México es el principal importador de leche descremada y el segundo de leche entera en el mundo. Si México cierra sus fronteras, se desquicia el mercado mundial. Para producir la leche no es un producto eficiente de ser producido, requiere mucha agua, el alimento de ganado también produce muchas emisiones con efecto de invernadero, promueve el cultivo de soya, la deforestación de muchos lugares para producir soya, etcétera. No es un producto adecuado desde el punto de vista ecológico. México tiene en la dieta tradicional muchos productos que podrían promoverse precisamente para los programas de alimentación y nutrición. El frijol es uno de ellos. El frijol y las dietas diversas, y a lo mejor leche en unas cantidades mucho menores. Obviamente la leche materna debería ser la base del combate contra la desnutrición, también el combate contra la obesidad, pero estamos perdiendo precisamente terreno. Solamente el 17% de la población de los niños mexicanos reciben leche materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. ¿17%? Exactamente. Okay.
Entonces, y los niños reciben productos adicionados con azúcar antes de cumplir, inclusive refrescos embotellados. Esto es una barbaridad, cuando los niños deberían estar recibiendo probadas de los alimentos locales, porque los alimentos van, tienen que acostumbrarse a los alimentos locales, que van además generarle una microbiota intestinal que va a hacer que haya también efectos protectores para su salud, un mejor aprovechamiento de los alimentos, y además los alimentos crean identidad. Entonces es una, y creo que los nutriólogos, los médicos deberían ver los alimentos no solamente, deberíamos ver los alimentos no solamente como vehículos de nutrimentos, sino verlos en toda su dimensión compleja del impacto ambiental, el aspecto cultural, etcétera. Creo que falta mucho por eso, y creo que las políticas de salud tienen que ser diseñadas de una manera más holística. ¿Su paciente es objeto de investigación hace 20 años y ahora? Mira, hace 20 años yo trabajo en Chiapas con el Instituto Nacional de Nutrición. Llegamos con el flujo de los refugiados guatemaltecos. La diabetes era inexistente, teníamos situaciones de hambruna prácticamente por la llegada de los guatemaltecos, situaciones sumamente difíciles. Nos orgullecemos de que, como una respuesta con el ACNUR, iniciamos los primeros programas de agroecología para producir alimentos para la población migrante y a la población local. Pero después llegaron las carreteras, llegaron tantas cosas, que ahora pues tenemos una epidemia de diabetes en población que inclusive vivió el estrés alimentario durante la época de la migración de refugiados, y ahora los pacientes, sigue habiendo desnutrición, quizás en una forma menos dramática, pero tenemos un problema grave de obesidad, de peso, y tenemos además un cambio alimentario terrible, la presencia de productos ultraprocesados que creció exponencialmente después de la firma del Tratado de Libre Comercio. Estos productos ultraprocesados llegan a cualquier rincón y la gente empieza a despreciar sus alimentos locales y compra alimentos ultraprocesados. Esto obviamente tiene un costo en su salud, un costo económico y un costo en el medio ambiente. Creo que una tarea también sería muy importante el prestigiar los alimentos de la dieta tradicional. O sea, es decir, que después de 20 años, aún con la llegada de leche Liconsa y con los proyectos de Cruzada contra el Hambre o el proyecto que haya llegado, es población de bajo peso y talla, o de baja talla y obesidad. Tenemos las dos cosas, tenemos población todavía desnutrida y tenemos población muy desnutrida, y al mismo tiempo tenemos población obesa, tenemos población con diabetes y está creciendo exponencialmente, precisamente porque el cambio alimentario está siendo sumamente violento. Y obviamente la ciudad de los urbanitas también atraen como una especie de aspiración, pues la gente quiere consumir otro tipo de productos, la migración que se ha dado hacia el norte, hacia otras partes del país, también tiene una influencia muy importante en el cambio de la alimentación. Tenemos una alimentación, una cultura alimentaria muy erosionada, y las políticas públicas hasta ahora no han hecho nada para remediar esta situación. Doctor Sarukhan, hablaba usted, dijo dos términos que me sonaron interesantes. Bueno, esta cadena atrófica, es decir, una cadena mal hecha de distribución, pero hay otro que me hace preguntarme más cosas, que es adaptabilidad genética. Siendo los seres humanos parte de la biodiversidad, ¿nos podría platicar, como ilustrarnos como un profesor, qué pasa si en los próximos 50 años estamos modificando de una manera tan violenta nuestra dieta, como dijera el doctor Anana, secuestrando nuestro paladar, por ejemplo, con hipercalóricos, hiperdulces? Creo que no va. Yo soy doctor, pero no de los que curan, ¿no? Yo no soy médico. Y tampoco soy genetista humano. No sé qué va a pasar
y a mí me preocuparía mucho más los cambios que va a haber en el ambiente, y la comida es uno de los elementos de más cambio. Déjeme decirle, si las tendencias de dieta mundial, es decir, poniendo todo lo que se come en el planeta, que incluye obviamente a poblaciones muy grandes como la China o la India o cosas de este tipo, sigue como va, a mitad de siglo todas las reducciones de emisiones por la industria que se pudiera llegar a cero quedarían totalmente borradas por las que se tendrían que emitir para producir los alimentos para esa dieta, de ese tamaño. Siempre nos preocupamos que la industria petrolera y los coches y todo esto, bueno, van a valer cacahuate, perdón que lo ponga así, comparado con el impacto de mantener la dieta como va ahora hasta mediados del siglo. Esa es una, pero a lo que estoy tratando de ir es que las modificaciones ambientales van a ser de tal tamaño que una de las cosas que seguramente se va a modificar profundamente y no sabemos bien cómo, y por eso tener capacidad de controlar qué puedo sembrar en el cambio climático es muy importante, pero va a haber un cambio muy fuerte en la agricultura y especialmente a nivel mundial, porque pues, las demandas mundiales a esas alturas van a ser 9,000 y pico de millones de personas, ¿no? Pero las modificaciones del ambiente, los cambios de la temperatura, el nivel de mar más arriba, las inundaciones, las migraciones por cambios climáticos y por desastres climáticos, yo creo que van a dejar muy pequeño cuál sería la reacción de la alimentación y de los gordos y de los obesos. Estamos viendo problemas que son de otro tamaño, y yo creo que podremos llegar y este es el gran peligro. La vida en el planeta no se va a perder, la vida no va a desaparecer, excepto la de esta especie llamada Homo sapiens, probablemente, o a lo mejor de la civilización como la conocemos. Y después de eso, pues no sé qué pase con Homo sapiens. La vida va a seguir, este planeta ha tenido vida por los últimos 4.500 millones de años y va a seguir teniéndolos por los siguientes 4.500 millones de años, no sé con qué clase de plantas ni con qué clase de bichos, porque pues, depende de cómo se modificó el ambiente. Pero lo que tenemos que darnos cuenta es que el tipo de mundo que queremos para nuestra especie, pero somos una especie animal como cualquier otra, hay gente que no acaba de asumir esto, y esto es una de las grandes desgracias. Seguimos pensando que fuimos puestos aquí, así punk, por una fuerza divina de alguna naturaleza, y no de que somos producto de la evolución, como todos los demás organismos. Y que por lo tanto estamos sujetos a toda una ley a leyes naturales que no conocemos o que no entendemos o no conocemos adecuadamente, y que las podemos conocer porque cada vez sabemos más de estas cuestiones. Y el problema es que todo lo que está ocurriendo es el producto de nuestro comportamiento, en algunos casos bestialmente depredador, en algunas sociedades, en otros ni siquiera se nota porque no tienen manera de que puedan consumir y hacer cosas. Pero en el todo la tendencia es hacia allá, y la única manera de cambiar eso es con el cambio personal, particularmente de los que estamos en el lado más depredador del esquema, no los que están más abajo. Y tampoco hemos sido muy entrenados para adquirir una ética de comportamiento respecto a esto, respecto a la naturaleza de la que hemos surgido y respecto a los demás miembros de nuestra especie, ¿no? Ya no somos cualquier especie, sí, seguimos siendo una especie biológicamente generada,
pero somos una especie culturalmente modificada a un grado que entendemos un montón de cosas que ninguna otra cosa, ninguna otra especie entiende. Y consecuentemente tenemos la responsabilidad ética, moral, de actuar de esa manera. Pero no lo estamos haciendo. ¿En qué escuela enseñan esto? ¿Qué religión enseña esto? ¿En qué país la política del Estado es sensibilizar a sus ciudadanos de estas cosas? Ninguna. Yo creo que esto es donde tenemos que realmente fijarnos. Vienen sus preguntas. Solo les quiero hacer un pequeño resumen de los temas que hablamos aquí. Además de los puntos de vista muy interesantes en esta mesa y lo que nos acaba de decir el doctor Sarukán, una especie biológicamente creada o diseñada, o ¿cómo dijo? Evolucionada. Sí, yo decía creada, no, evolucionada. Biológicamente evolucionada y socialmente modificada. El doctor Borges hablaba de enfermedades de la desigualdad, baja dramática de consumo, por ejemplo, de nixtamal y frijol, desnutrición aguda infantil, cuestiones de baja presencia de hierro en el cuerpo. El doctor Héctor Robles habló de diversidad genética, qué significa la siembra de autocultivo, autosuficiencia alimentaria, el tema de la cuarta parte de los trabajadores del campo sin ingreso propio, masiva importación de cultivos básicos. Y el doctor Sarukán hablaba de cultivos nativos, agricultura de temporal, desconocimiento de los ecosistemas, servicios evolutivos, diversidad genética, diversidad biológica. Así que solamente si quieren preguntar, díganos su nombre, de dónde vienen. Bueno, soy Regina y pues vengo de mi escuela, supongo. Bueno, o sea, es que no tengo un lugar donde venir. Pero, bueno, mi pre… ¿De universidad? No. De secundaria, de Churchill School. Pero bueno, mi pregunta, o sea, perdón, yo no soy experta en esto, pero de lo que entiendo y de lo que he escuchado, no solo ahora, todo a lo largo de mi vida, o sea, yo sé que hay como esta falta de sensibilidad de toda la gente, ¿no? O sea, este sistema, por lo que yo entiendo, este ciclo vicioso donde es un tipo de engaño para pensar que solo es el momento y el dinero, el comprar el producto más barato, que no siempre es lo ideal, ¿no? Y entonces, por lo que yo he escuchado, es que yo me lo imagino de esta manera, ¿no? Hay como pirámides en el mundo y estamos viendo, se está viendo desde el punto más alto, ¿no? Donde está la importación, está la globalización, está todo este como sistema. Y yo por lo que entiendo es que tenemos que bajar de nuevo a interconectar el mundo desde sus raíces, o sea, más básicas, ¿no? Los productores rurales, los productores, o sea, las culturas iniciales, donde no necesitábamos importar las cosas, donde realmente nos enfocábamos no en el dinero, no en lo más barato, no en lo que la sociedad nos está pidiendo, sino en las bases mismas de nuestra existencia, ¿no? Entonces, mi pregunta va dirigida hacia cómo yo como jóvenes, ¿cuál es la acción principal fuera de llevar vidas sustentables, de no, reutilizar las cosas, de no usar bolsas en el súper? ¿Cuál es la acción como su principal para volver a las bases de nuestra cultura? Porque es innegable que los gobiernos, las sociedades, la presión social nos va a tratar de llevar a ese punto de el dinero es lo más importante, tú tienes que pelear por sobrevivir en este sistema. Pero pues para realmente sobrevivir, por lo que yo entiendo, el mundo no, o sea, la tierra no va a dar para mucho más si seguimos con ese sistema. Entonces, lo esencial para verdaderamente sobrevivir es volver a esa cultura. Pero ¿cómo es que como jóvenes llevamos al mundo a volver a ese punto? El grado de imposición de las cosas es el grado de aceptación de los que estamos aceptando esas cosas, ¿verdad? Por eso digo que los cambiadores más importantes de la situación somos nosotros mismos, porque somos los generadores de esas situaciones. Entonces, yo diría particularmente a las generaciones jóvenes
ahora tenemos la mayor cantidad de información que ninguna generación del pasado ha tenido para hacer cambios, para entender qué está pasando, que casi así al grado de qué pasa con cada tonelada de CO2 nueva que se manda a la atmósfera, cuáles son los impactos, casi lo sabemos precisamente, ¿no? Pues hay muchos modelos cada vez mejores, hay más información, hay más datos, hay más satélites que están siendo medidas, bla, bla, bla. Lo mismo lo sabemos con la pérdida de diversidad biológica, sabemos qué daños se están generando, cómo se van perdiendo las poblaciones de las especies, y cuando se pierde la última población, se pierde esa especie, ¿no? Del lugar donde están. Yo creo que lo primero que hay que hacer es informarse, enterarse, y en el mejor sentido de la palabra educarse sobre esto. Valorar las cosas, tener principios para decir, chin, esto no se vale que lo esté haciendo, porque está perjudicando a un montón de otra gente o reduciendo las probabilidades que otra gente en otros países lo puedan tener. Lo que tengo que hacer es cambiar. Y cuando digo cambiar, no es regresar a la edad de la piedra y meterse a cuevas a vivir, es simplemente tener una vida mucho más digna, mucho más adecuada, menos dependiente de la acumulación de bienes materiales, coches, casas, vestidos, ropa, pantuflas, tenis, bla, 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 y empezar a valorar otras cosas de tipo más espiritual. ¿Y qué quiere decir por esto? No que se pongan a rezar, quien se ponga quiere rezar, pues que se ponga a rezar si eso le genera bienes espirituales. Me refiero a la amistad, a los amigos, a la familia, a la gente que uno estima, al generar nuevas relaciones personales entre la gente. Esos son bienes que realmente son significativos, no los otros. Y hemos perdido mucho eso. Pero eso no se puede cambiar, créanme, a lo mejor lo que digo, dicen unos, cambiar uno, sí, cambiar uno, y ayudar a cambiar alrededor, y la familia, y el grupo, y el barrio, y la ciudad, nadie nos va a venir a rescatar, nadie, ni de este planeta, ni de otros planetas. Entonces, tiene que ser nosotros. Perdón que sea tan, sea un poco de predicador lo que estoy diciendo, perdón, no lo soy, pero es que eso es la realidad y eso es lo que funciona. Pero lo más cómodo es decir, bueno, ay, a ver quién arregla esto, ¿no? Porque Chihuahuas, mano, no está bien. No, uno mismo. Y la única manera de exigirle a los gobiernos, ya sean locales o estatales o nacionales, es con el ejemplo. Nadie puede pedir algo que no está haciendo. Si uno está convencido de eso, tiene toda la fuerza para hacerlo con otros y hacer cambiar las cosas. No tengo otra receta. Yo creo que mientras no nos demos cuenta de que somos una especie biológica, que tenemos miembros de esa especie en condiciones horribles y que la única diferencia que hay es la diferencia en ADN, en genética, unas cuantas bases más, unas cuantas bases menos entre todos, y no el color de la piel, y no la religión, y no la nacionalidad. Tenemos que cambiar profundamente. No es fácil, nos hemos desarrollado por cientos de años, miles de años, con la idea de los otros y los nosotros, ¿no? Y esto yo creo que es una terrible cosa. Pero me parece que si no hay esa asunción personal de qué está pasando y ese conocimiento, porque tampoco lo puede hacer uno como religión, hay que hacerlo con el conocimiento de las cosas, no va a haber manera de modificar. Y esto es particularmente importante para la gente joven, porque son los que van a sentir el carambazo más fuerte de lo que viene en el futuro. Aquí estoy.
Ok, son muy puntuales, muy rápidas. Para el doctor Robles, el subsecretario, hay un problema que no se habló y es el tema del envejecimiento del campo. Cada vez hay campesinos más mayores, más viejos. Es un problema muy grave en el país y casi nadie habla de eso. Y nada más la última pregunta para ustedes. En el TLC último, la última versión que el Senado supuestamente va a aceptar, a firmar, a aprobar pronto, ¿no? En propiedad intelectual hay como una trampa ahí, el tema de semillas, que nos obligaría a aprobar la ley de variedades vegetales global, ¿no? Internacional, que nos obligaría que los campesinos no puedan, obligarlos a comprar semillas otra vez. Entonces, hasta ahorita México no está en ese apartado, está en uno anterior, ¿no? Entonces, esa parte de la ley de variedades vegetales, ¿cómo el TLC nos podría amarrar a eso o no, ¿no? Y para el doctor Sarucán, una pregunta nada más. Ahorita en la prensa y en internet está mucho el rumor, la información de que el Conavio está perdiendo mucho su presupuesto, ¿no? El tema de los dineros y cómo está haciendo, por toda esa austeridad tan draconiana y feroz, está perdiendo muchos talento de personal que es único en el país. ¿Cómo se puede apoyar desde la sociedad civil, desde la academia? Yo soy estudiante de antropología, desde los ciudadanos. ¿Cómo podemos apoyar a Conavio para que no pierda talento y siga existiendo? Gracias. Sobre el envejecimiento, no es fácil la salida, ¿no? Ya decía yo, son 58 años de edad en promedio, pero alrededor del 30 al 35% tiene más de 65 años, ¿no? En contraste, una población, alrededor de esa población de dueña de la tierra, joven, ¿no? Que son alrededor de 12 o 13 millones que tienen menos de 20 años, que ya no va a tener acceso a la tierra, ¿no? Entonces, no es fácil, pero hay que plantearlo en términos de tenemos que garantizarle a esta población dueña de la tierra de edad avanzada una pensión, ¿no? Tenemos que generar y construir un programa que implique, porque de otra forma él mantiene la tierra hasta que se muere, ¿no? Como una forma de defensa, ¿no? Entonces eso es, y coincido contigo que hay que revisar, incluso ahorita estamos revisando distintas iniciativas sobre las cuestiones de semillas, porque sí tenemos que proteger el derecho, ¿no?, nuestro de seguir produciendo nuestras semillas, ¿no? ¿Nos puede repetir rápido las edades? Es decir, en términos de promedio, en todos los tipos de propiedad, estamos de 58 años, pero con más de 65 años es el 30% de los dueños de la tierra, ¿no? En términos de población rural hasta 2500, digamos, de esta, lo más rural, son 12 millones de personas que tienen menos de 20 años. Entonces, una población muy envejecida dueña de la tierra con una población que difícilmente va a tener acceso a la tierra. Cuando haya necesidad se los diremos. Bueno, es que ya no sé si… Yo creo que ha habido un cambio importante en este sentido. Me gustaría mucho oír la opinión de Héctor en esto, pero y también en salud, porque no estamos hablando de políticas públicas en general. A mí me parece que han habido avances importantes y en ciertas áreas y no en otras, que tenemos mucho más conocimiento para tener mejores políticas públicas en todas las áreas de las que tenemos y que no está ocurriendo adecuadamente. Y yo creo que esto es algo, otra vez,
entre más entendimiento social haya del conocimiento de estas cosas, para decir, bueno, oigan, ¿cómo es posible si sabemos todo esto y las cosas están haciendo de otra manera? A ver, vamos cambiando, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Nuevamente, es la acción social informada, fuerte, activa, la que puede ayudar a que estas cosas se den bien. Si no tenemos información, pues estamos fritos, vamos a ir a ciegas. Pero cuando tenemos muchos datos o tenemos capacidad de generar la información, como la tenemos en México, yo creo que cada vez es menos aceptable que las políticas públicas se hagan ciegamente. Perdió un 20%, y Semarnat y todo el sector ambiental que perdió 32%. Entonces, es un contrasentido hablar de querer impulsar al campo cuando se le quita dinero y se recortan más de 10 programas que eran importantes para el desarrollo del campo, y también que esto esté en coordinación directa con la protección de nuestros ecosistemas y la biodiversidad. Estos programas de Sembrando Vidas que existen desde la propuesta del hoy presidente desde el 2006, pues no están basados, como el doctor señala, no que señale en particular este programa, pero no están basados en ciencia exacta o en datos duros, por lo tanto parecen políticas públicas que van a ser fallidas. El sistema alimentario mexicano falló, la autosuficiencia alimentaria falló, los precios de garantía falló, no veo por qué vayan a ser exitosos ahora, simplemente porque cambien el modelo de medir las poblaciones rurales o urbanas a rurales y las disminuyan o las aumentan. Pero lo más grave de todo, yo viajo mucho por todo el país y se acerca gente y me dice que personas que tienen tierras, que no son campesinos, que no son agricultores, están precisamente quemando, están limpiando sus tierras para después recibir un subsidio de 5,000 pesos por sembrar maíz, cuando además este país no es deficitario en maíz blanco, si importamos maíz amarillo forrajero. ¿Qué va a pasar cuando se incremente la producción? Los precios tendrían que bajar. Si ustedes dan precios de subsidio que van a ser los mismos, pues entonces el que va a seguir perdiendo va a ser el gobierno federal, y además no están tomando en cuenta los costos de la logística, el transporte, el almacenamiento, etcétera. Pero finalmente el caso es que están desmontando, o sea, estos programas están incentivando directamente a que se desmonte, a que se tale, a que se afecte zonas verdes y que se afecte biodiversidad. Y jamás van a poder saber exactamente si está utilizando bien el recurso, porque de aquí a que hagan toda la georreferenciación que dicen, pues esto también les va a costar mucho dinero, y el propio presidente ha dicho que no hay dinero para tecnología, para cómputo, para software, etcétera, etcétera. Entonces me parece un gran contrasentido, porque pues finalmente los que están perdiendo es la propia secretaría y el propio sector ambiental, y pues hay un desmantelamiento del sector que no podemos esconder. Más que una pregunta, es una reflexión, porque a mí en lo personal sí me preocupa mucho todo esto que está sucediendo. Gracias. Yo sí quisiera decir, y lo dije en la exposición, ¿no? No es un problema de presupuesto. Es decir, ¿de qué servía que la Secretaría de Agricultura tuviera una cantidad enorme de presupuesto si no llegaba? ¿Sí? Si estaba disperso, pulverizado. Sí, estaba concentrada en muy pocos productores. Y eso usted lo puede ver, y lo venimos diciendo desde el 2007, en varios de los documentos, cómo estaba la distribución del presupuesto, ¿no? Entonces, incluso tan es así, que la pérdida del recurso de Zagarpa no generó nada, ni la producción aumentó, ni la producción disminuyó. ¿No? No hay esas movilizaciones. ¿Quiénes se han movilizado? ¿Quiénes son los que han reclamado? Los que obtenían su renta institucional de esos apoyos.
pero nunca antes, al menos en esta secretaría, había usted apoyado a tantos productores como los que va a apoyar ahora. ¿Sí? Entonces no, estoy hablando yo de la SAER, digamos, ¿no? Ahorita, ¿no? Pero eso es importante señalarlo. Entonces, no es un problema de, sino es un problema de política pública, de cómo diseñamos, a quién llegamos, a quién le deben llegar. El hecho de que se haya definido como población objetivo a los pequeños y medianos productores, porque son los que requieren el subsidio, y con menos dinero se va a llegar a más, eso está diciendo que es un cambio positivo, ¿no? Como un elemento central. Lo otro, muchas de las políticas que se generaron en muchos otros tiempos, ¿no? No eran malas. Incluso si usted revisa lo que hacía el Instituto Mexicano del Café en términos de investigación, fue de la mejor investigación, ¿no? Y se desapareció por una cuestión de un problema de corrupción en una sola área y desapareciste todo el conjunto de la institución. Cuando hacía un servicio y una función fundamental. Las mejores variedades que se tenían de café en esos tiempos, en muchas partes, fueron creadas por esa institución y no se dijo nada, ¿no? Entonces, el planteamiento que está ahora, en el caso del maíz, nosotros no damos apoyo para desmontar y poner maíz, ¿no? Al menos en la Secretaría no está para eso. Hay un padrón que ya venía referenciado, que es producción, que era ProAgro, que en su mayoría está georreferenciado y hay muchos sistemas que lo estamos siguiendo. ¿Y dónde nos concentramos? En PIMAF. Por eso yo le señalé, es el que vamos a georreferenciar porque es el que no tenemos georreferenciado. ¿Sí? Entonces, estamos tratando de precisar y dar, ¿no? Y ahora, yo sí estoy convencido, ¿no?, que cualquier gobierno, este, lo anterior, lo que usted quiera, no va a poder combatir la corrupción si la sociedad no se involucra. Punto. Si los productores no cuidan ellos el buen uso de los recursos, difícilmente tenemos capacidad de este gobierno y cualquier otro de llegar y de poder revisar si está llegando o no está llegando. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer, es cambiar el sentido que se generó del subsidio. El subsidio lo recibía mucha gente y decía, es subsidio, ¿qué pasa? No pasa nada si se pierde, es subsidio. Por eso nosotros decimos que el presupuesto es un bien público, es un bien que lo generamos todos y entonces debe ser responsabilidad de todos cuidar su buen ejercicio y solamente va a ser posible eso si la sociedad se involucra, si no, es imposible. Por último, el término de la pérdida de cuadros y talentos experimentados en el gobierno federal. Bueno, no sé, yo no soy un experto en estas cosas. Nosotros perdimos gente en Conavio, y sí creo que es un problema de presupuesto en el área ambiental, porque el tamaño del presupuesto del área ambiental es verdaderamente liliputiense comparado con el presupuesto incluso reducido de agricultura. De manera que sí, es un problema. Usted no puede cuidar cientos de miles de hectáreas o millones de hectáreas de áreas naturales protegidas si no tiene la gente adecuada en número y en capacidad para hacerlo. Y tampoco puede apagar incendios si no tiene los recursos para pagar a la gente para apagar incendios y cosas de este tipo. Es obvio que sí, pero yo no sé cuál es el propósito de la pregunta, pues es claramente un problema en esta área ambiental serio, el tener los recursos. Y yo sí coincido con mi colega en agricultura que solamente teniendo mucho dinero no se resuelven las cosas. Déjenme decirle por otro lado que a lo largo de un cuarto de siglo este país ha generado la mayor cantidad de información sobre sus recursos naturales que ningún otro país, bajo un solo techo, de manera organizada y accesible. Ni siquiera los Estados Unidos tienen un sistema centralizado de información sobre estas cosas. México lo tiene. ¿Se usa? Sí, en algunas cosas. La última avance en este sentido era algo que el doctor Robles comentaba y era el poder
aprobar o no los subsidios agrícolas, las solicitudes de subsidios agrícolas, dependiendo de en dónde está la parcela de la persona que está pidiendo el subsidio y para qué. Y eso se puede hacer porque tenemos un mapa como no existía en México, generado por Conavio, y un sistema de consulta al mapa que en 2 segundos le da la respuesta si la persona puede tener el subsidio que está pidiendo o le pueden dar otro o no puede tener ningún subsidio, depende de dónde está su parcela. Eso no lo tiene ningún país en ningún lado y es parte de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable. Ahora, ¿se va a cumplir? Bueno, pues como muchas leyes vamos a ver si se cumple, pero las cosas están ahí y se pueden hacer incluso con los pocos recursos con los que realmente ha contado siempre el área ambiental. Esto no es nuevo, el decaimiento del presupuesto en el área ambiental viene desde hace largo rato. Muchas gracias por acompañarnos en la mesa, gracias doctor Arana, gracias doctor Robles, gracias doctor Sarucán. Los invitamos a que estén hasta el sábado en la 9ª semana de la biodiversidad. Va a haber foros sobre pesca sustentable, sobre ganadería sustentable, sobre entomología, sobre… hay un conversatorio que se llama El maíz en tiempos de guerra, crecimiento, consumidores. Muchas gracias y los invitamos a la parte de abajo del auditorio. Gracias.